Osmin Hernández, ex militar cubano. Llegó a los Estados Unidos tras 5 días a la deriva en una balsa para convertirse en el entrenador personal de las estrellas. Y para poner en forma a miles de personas. Ahora llega a España para liar la parda. ¡No me engañas! Con un método de choque en 30 días con solo 3 normas. Yo me entrené en la calle y la calle es tu gimnasio. ¡Lúchalo! La calle es mi gimnasio. ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡La calle es mi gimnasio! No hay sexo, no hay cogedera por 30 días. ¡No puedo tener sexo! ¡No voy a trallar! Pero solo con mi marido o con cualquiera. Pescado, agua y ensalada. ¿Qué vas a comer? Pescado, agua y ensalada. Pescado, agua y ensalada. ¡Pescado! La gente tiene 5 sentidos. Yo tengo 7. Sexto es para vigilarte. Séptimo, para saber si mentiste. No me engañes más. Rosa. Mentira. Un entrenador duro. No va a pasar ahora. No estoy jugando ya. No juegues conmigo. Excéntrico. Con una obsesión. ¡10 sesiones! ¡Cuenta! ¡Uno! Y unos resultados sorprendentes. ¡No quiero votos! ¡Atención! ¡Fuerte! ¡Más rápido! ¿Qué haces? ¡9! ¡10! ¡1! Este es el método Osmin. En el programa de hoy, Osmin afrontará un enorme desafío. ¡Prepárate! Conseguir que Sergio, un militar apasionado del rugby, la cerveza, alcance sus motivaciones. ¡Una vez más! Osmin se va a enfrentar a un hombre corpulento e impulsivo que sufre la crisis de los 40. Veremos sudor, sacrificio y dolor en un enfrentamiento épico. ¿Logrará Osmin que Sergio alcance sus objetivos? ¡Vete! ¡Quedan 5! ¡Quedan 5! Soy Sergio García, tengo 40 años, soy militar y he estado en varias misiones humanitarias. Como todos los tipos duros, siempre he sido un poco golfo. Pero de repente me he encontrado con una familia numerosa y un poco peculiar. Os la voy a presentar. Yo soy Desi, hija de Silvia, pero no de Sergio. Yo soy Anira, la hija de Sergio, pero no soy hija de Silvia. Yo ya no sé de quién soy padre. Yo soy Silvia. Soy la mujer de Sergio, soy madre de Alejandra y de Desiree, pero no la madre de Yanira. Hola, y yo soy Alejandra. Y soy hija de Silvia y de Sergio. Soy padre de Yanira, soy padre de Alejandra, pero no soy padre de Desiree. ¿Quién es quién? Lo mejor de ser militar es el estar con los compañeros, el trabajar, el hacer algo útil. Y lo peor es las ausencias. Ser la mujer de un militar es complicado. Son mucha guardia, muchas ausencias, muchos días solas. El saber que está de misión, que no sabes exactamente dónde está, que a lo mejor no te puede llamar y aunque crees que va a estar bien, no lo sabes. Hola, niño. De los 125 kilos que peso, ¿de dónde me quito por lo menos 15? Empezando por aquí, siguiendo un poquito por aquí y terminando por aquí. Joder, ¿cómo te vas eso? Es lo que veo. Osmin, devuélvemelo hecho un chavalín. Ya sabes. Me encanta comer, como todo lo que engorda, y del cerdo me gustan los andares, toda la casquería, el embutido y el avendar, así que vamos a coger un tentempié. Mi mujer intenta que no me vea. Entonces, cuando está, como lechuga. Y cuando no está, esto, que no lo vea nadie. Bueno, Osmin, cuando terminemos de entrenar, si te atreves, nos comemos unas medias.
Para mí es sagrado dormir la siesta. No soporto que nadie me moleste. Es el único momento que tenemos para estar solos y tranquilos. Osmin, el entrenamiento después de la siesta. Si no, entrenas solo. ¡Uno, dos, tres! Ya conocéis a mi familia, ya conocéis mi trabajo como militar y mi gran pasión desde los 9 años es el rugby. La mayor motivación para estar en el método Osmin es que tengo 40 años y quiero aguantar un partido completo con la gente joven, volver a aparecer por lo menos físicamente con 30 años y así quitarme la crisis de los 40. Yo creo que a Osmin aguantaré lo que me eche, sufriré, pero lo voy a aguantar. A él lo veo ahora mismo como un rival. Tú vas a intentar llevarme al límite y yo quiero llegar al límite y dar un paso más. Todo está listo para que comience el partido. Pero no el partido de rugby que Sergio cree que va a jugar. Aún no lo sabe, pero su rival a partir de hoy y durante un mes será Osmin. Voy en busca de Sergio, el jugador de rugby. A ver quién es el más duro, él o yo. Está aquí detrás. Voy a por él. Ya. Me agarró un tío por la espalda, vi que no me soltaba y dije, ¿quién coño es este? Y entonces ya cuando le vi la mano dije, tate. Hemos empezado. ¡Ole! ¡Deflexiones! ¡Deflexiones! ¡Bájate! ¡Deflexiones! ¡Una! ¡Cuenta! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! Cuenta. ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Muévete! 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 ¿Para qué me buscaste? Para ponerme en forma. ¿Cuál es el problema? Yo soy viejo y quiero ser joven. ¿Sabes que se puede, no? Se puede, se puede. Quiero poder. ¿Tú estás listo para eso? Estoy listo. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya presiones! ¡Dos, tres! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Nueve, diez! Mira, ¿cómo trabaja esto? El método Osmin. Solamente puedes comer pescado, agua y ensalada. No sexo. No puedes tocar nada de eso. ¿Tú me entiendes? Olvídese de la caña y patatas. Un deportista como usted tiene que ser firme. 10 presiones. 1, 2, 3, 4. Muévete rápido. Muévete rápido. Muévete rápido. Rápido, muévete. 10, 9, 5, 20, 21. Cuenta. 2. Cuenta. ¿Cuáles son tus motivos? Quiero jugar con esos. Tienen 20 años. Quiero jugar 20 con años. ¡Me los como! ¡Muévete! 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 ¡Nueve! ¡El mundo es mi gimnasio! ¡Pasiones! ¡Uno, dos, tres! ¡Muévete! Este es el principio. Me lo voy a comer. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Está demasiado despacio! A ese gordito lo pongo en forma yo. Cuando termine, como yo, con 20 años de nuevo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 8, baje, 9, baje. Ya, para. Para ya. Arriba. Arriba. Había un momento que me agachaba, pero no porque estuviera cansado, sino porque tenía la sensación de que el pulmón se había ido y estaba a ver si lo encontraba. Digo, tiene que estar por aquí, entonces me he puesto a buscarlo, pero no que estuviera cansado ni nada de eso. 6, 7, 8, 9, 10. ¡Toca el piso! ¡Tócalo! ¡Tócalo! De hoy para adelante, tu nombre es Máximo.
fue el único español que luchó en los romanos. Me ha dado una lección de historia de que era español, no lo sabía. Y me ha dicho que me voy a convertir en su máximo, en su gladiador, para estar en sujeto de generales o algo por el estilo. ¡Diez versiones! ¡Máximo! ¡Diez! ¡Uno, dos, pase abajo! ¡Pase, pase abajo! ¡Siete, ocho, nueve, diez! Esto empezó hoy y nunca sabemos cuándo terminarás. ¡Nos vemos! Mi primera experiencia, como un mal polvo. Acabas reventando y no disfrutas. Bueno, primera noche. Empezamos con la dieta. Pescado y ensalada. Queda un mes. Antes de seguir, es necesario saber si el cuerpo de Sergio está en condiciones de resistir el método Osmin. No queremos que ningún gladiador se quede por el camino, así que hoy toca revisión médica completa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Quítate la ropa de la cintura hacia arriba. ¿Qué te ha pasado? Entrenando ayer se me hizo un pequeño desgarro. ¿Pero normalmente tienes luxaciones de hombro repetitivas? No. Vamos a medirte y a pesarte. Perfecto. Sepárate de un centímetro, por favor. 1,91. Perfecto. Pues vamos a pasar a pesarte. Muy bien, pues pesa 124 kilos con 61 gramos. ¿Tus objetivos más o menos con el método? Sergio está esperando para empezar el segundo entreno, pero no sabe que además, Osmin viene a reclutar a su agente especial. Es decir, la persona encargada de chivarse si el gladiador no cumple las normas. Y no, no nos referimos solo a la comida. A partir de ahora, no habrá ni un segundo de descanso para Sergio. Once, doce, trece, cuatro, cinco. ¿Qué ha comido usted los últimos días? Pescado, agua y ensalada. Usted va a ser mi agente especial. Quiero saber todo. ¿Qué come, cuando comió, cuando se acostó? Baby, tú también. Tú me dices todo lo que ha hecho papi. Si come patatas, pizza, me llamas a cualquier hora, ¿ok? Ok. ¿Sí? Lo que le pierdes son las cervecitas. Las cañas. Las tapas, las cervecitas. Las cañitas. Yo voy para adelante. Tú no comes sentado más. Me comes de pie solamente. Quiero que me lo leas en voz alta. Dieta, desayuno, comida y cena. Pescado, agua, ensalada. Pescado a la plancha. Trucha, merluza, sepia, calamar, salmón, rape, sardina, bacalao, lenguado y esturión. Eso es lo que vas a comer en 30 días. ¿Tiene? ¿Esto quiere decir? Que a partir de ahora, aquí soy jefe yo. Venga a esta casa. A mí no me quita el poder porque nunca lo he tenido. Manda a mi mujer y va a seguir mandando a mi mujer. Pero bueno, le pasa algo a mí, se cree que manda en casa. Bueno. ¿En qué? Prohibido sexo. ¿Y si por usted... qué no puede tener sexo si en realidad quema calorías? ¿Tú sabes lo insoportable que se te puede poner a ti y a mí? Me voy a poner muy insoportable. O sea, si no hay sexo, como poco y mal y el rugby lo tengo limitado por los entrenamientos, ¡puf! Aquí mando yo, en tu cama. Yo voy a llevar a papi y lo voy a hacer con 20 años de nuevo. Si no, papi no duerme ahí, tú me llamas. Vamos afuera a entrenar. 5, 6, cuenta. 13. Cuenta. Y 3. 3. 4. Muévete. Muévete, muévete. Muévete, muévete. Ocho, nueve. ¡Muévete! Dos, tres, 11, 12, 13, 14. ¿Por qué para? Osmin tiene claro que la forma de sacarme partido a mí es calentándome y haciéndome un pique personal. Tiene su riesgo porque somos dos personas de carácter, pero yo creo que lo que está buscando es el que reaccione para tirar para adelante. Vamos. Ocho. Nueve.
4, 5. Creo que te voy a hacer yo al final de eso. Invítame a hacer esto. ¿Cómo? 10 pasiones. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué te dije yo que te voy a hacer? Un ganador. ¿Qué vas a hacer? Un ganador. ¡Y tonto! ¡Un ganador! Te veo mañana. Si tuviera que darle un mensaje a Osmin en la cara de sobre los entrenamientos, estoy sufriendo, pero sigue. Y que esto tiene un final, que es volver a jugar al rugby, volver a sentirme joven y volver a sentirme útil. Estoy listo para la cena. Era por recomendación de Osmin, a cenar aquí. Que aproveche. ¿Tienes espinas? ¿Sí? Muy pocas. Te las vas a comer también, ¿no? Se alimenta, pero ¿cómo hace la espina? Bueno, te dejamos que cenes tranquilo, ¿vale? Pues nada, esto me toca. A dormir en la colchoneta. Hasta mañana. Con Osmin nunca se sabe dónde será el próximo entrenamiento. Hoy ha citado a Sergio en un edificio abandonado. Su único fin será derribar el Imperio de Roma. ¡Máximo! Buenas. Para ser un gladiador, para vencer esa fuerza, ese miedo, hay que luchar. Hoy vamos a derrumbar el Imperio de Roma. ¡Muévete! ¡Muerte! 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 ¡Eso es! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Go! ¡Tres! ¡Tres! ¡Muerte! ¡Hasta arriba! ¡27! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡31! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡32! ¡Muerte! 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 ¡Haciendo brazo! ¡Muerte! 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 ¡Hasta arriba! ¡Estoy buscando rapidez! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Destruye la 25, rápido! ¡Destruye la 25! ¡Destruida! ¡No campeón! ¡No campeón! ¡23! ¡Fuerte! ¡Súbalo! ¡Hasta arriba! ¡Termínalo! ¡Ya es el Imperio de Roma! ¡Termínalo! El riesgo del ejercicio es que es un muro que se va a caer. Aparte es el reloj que detrás del muro puede ir yo. Y ahí nos hemos puesto. Patada, 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 cada vez un poco más, hasta que ha caído el muro. ¡Termínamelo! 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 ¡No creo vosotros! ¡Animales! ¡Hombres! ¡Muerte conmigo! Toda la familia. Hoy es el cumpleaños de mi hija de 18 años y lo que hacemos es, para comer todo el mundo, pescado. Y ahora Desiree hará la ensalada. ¿Yo? ¿Por qué? Te ha tocado. Vale. ¿Vale? Ahora cuéntale lo que quieras contarle a... A ver, tú y yo vamos a tener que hablar muy seriamente. ¿Qué es esto que me pescó en mi cumpleaños? ¿Mal? O sea, la dieta es suya, no mía. Muy mal. Estamos indignados todos. Un gladiador debe estar dispuesto a dar su vida por el emperador. El emperador es Osmin. Y cree que Sergio no se lo está tomando suficientemente en serio. ¡Quiere más! Y para conseguirlo, va a desguazar a Sergio para luego volver a montarlo. Hoy no ha venido a buscarme el señor Osmin. No me ha sorprendido de momento.
me ha citado aquí y llevo sin comer 6 horas y ahora mismo me comería un neumático. Estar sin comer o el estar planificando las comidas y que falle y que no puedas comer, como va a estar al límite, por lo menos yo me noto tan al límite de calorías, me pone de mala leche. ¡Deflexiones! ¡Deflexiones, madre! 1, 2, 3, 4, 10. ¡Arriba! ¡Se ha comido! Pescado, agua y ensalada. ¡Ya no se puede hacer! Ese reto que tú quieres, vos esperas 20 años de nuevo. Yo te lo voy a dar a ti. Prepárate. Prepárate. ¡Muévete! ¡Listo! ¡Bravo! ¡Se quita! ¡Ah! ¡Quita! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡No importa! ¡Segunda vez! Algo diferente, diferente, diferente. ¡Deflexiones! 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 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. El tema de mi carácter es complicado y es fácil. No puedo decir si en algún momento voy a saltar o voy a... En principio creo que no, porque tengo autocontrol. Si te pinchan en el momento justo, en el punto justo y con la frase adecuada, ¿qué puede pasar? ¡Muévete! ¡Que te muevas! ¿Usted quiere ser un jugador de rugby? ¿Un campeón de rugby? ¡Este es el momento! ¡Lúchalo! ¡Muy despacio! ¡Muy despacio! ¡Está muy despacio! ¡Muévete! ¡Rompe el vídeo! ¡Arriba el carro! ¡Vamos! ¡Vamos, esa! ¡Ten cuidado! Hay un montonazo que le he pegado con toda mi alma, entonces se ha salido el hombro un poco y ha vuelto a entrar. O sea, es una lesión antigua de rugby, entonces por no darle el gusto a Osmin de pararme, me he cambiado la maza de brazo y también se puede dar con la izquierda, pero más flojo. ¡A la guerra! ¡Luchador! ¡Un gladiador! ¡Lucha! ¡Vamos! 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 ¡Deflexiones! 1, 2, ¡hacia abajo! ¡Vamos! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Las quiero flexiones completas! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Bájame! 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 ¡Tienes que bajar! ¡Tienes que bajar! ¡Golpéame si quieres! ¡Golpéame si quieres! ¡No empujes! ¡Golpéame! ¡Golpéame si quieres! ¡Golpéame! ¡Dale! ¡Golpéame! ¡Copérame!
¡Bájate abajo! ¡Baja! ¡Uno! ¡Bájame! ¡Dos! ¡Bájame! Tres, ¡que bajes! ¡Cuatro! ¡Que bajes! Cinco, ¡que bajes! Seis, ¡no! Siete, ¡no se vale! ¡No! Ocho, ¡no se vale! Nueve, ¡no! ¡No se vale! Has logrado algo hoy. Eso no es nada. La próxima vez, mátame. ¡Te veo mañana! Me ha podido el cansancio, me ha podido el dolor del hombro, me ha podido el hambre y he perdido el control, que es lo que no quiero que vuelva a pasar. Sí que estoy jodido. Me he equivocado y lo siento. Yo creo animales, monstruos, máquina. Y Sergio es uno de ellos, un monstruo. Ayer saltaron chispas entre Osmin y Sergio. Lo razonable sería que hoy se tomaran las cosas con más calma. Por eso Osmin lo que va a hacer es meter más presión a la olla del gladiador. Máximo, yo sé que tú no has seguido mi método. Yo tengo 7 sentidos. Máximo, te castigaré. Llorarás. Vas a pasarla mal hoy. Hola, Osmin. Buenas. Máximo, voy a hacer la cocina, por favor. Cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Usted es mi agente especial, que me iba a llamar a mí y decirme lo que estaba pasando, como si estaba durmiendo bien en el lugar que le dije que durmiera. La siesta la ha estado durmiendo ahí. Sabes que la siesta no la perdona. Pero la verdad que sí que un par de noches a la que me he levantado por la mañana estaba en la cama conmigo. Fue al cuarto contigo, eso fue... Sí, eso sí. Dije que eso no podía pasar. ¿Sí? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? Estos días, ¿no? Espérate. ¿Él sigue comiendo de pie? ¿Alguna vez le he pillado sentado? Yo sabía que... Y además fue verme y levantarse. Algo medio sentado. ¿Quiere decir que está violando el método de Osmin? La dieta sí, te puedo decir que te aseguro. Sí, pero... Te aseguro y te prometo que la dieta no se sentó. Comiendo parado el tiempo y todo eso. Yo sé que no, yo sé que fue tu cuarto, hay leyes. Yo lo vuelo. Ya te lo dije, tengo 7 sentidos, por favor. Silvia, ayúdame. ¿Qué has comido? Pescado, agua y ensalada. ¿Has comido parado todo el tiempo? No. Se come de pie. Cumplido casi todas las normas, quitando un par de noches que he dormido. Al final he acabado durmiendo en la cama de mi mujer, pero sin tocarla. O sea, que ha sido por descansar. ¿Eso sigue con las fiestas? Sí, con las fiestas sí sigo. Sí. Hacemos un trato. Yo te quito lo de Saño, pero tú no me coges una siesta más. De acuerdo. ¿Y usted solamente va a comer? Pescado, agua y ensalada. ¿Qué no se puede hacer? Sentarme para comer, tener sexo. O ni calentarse ni nada, nada. El método de Osmin se duplicó para ti. Muévete, afuera. Máscara de gas. Respira. Hostia puta. Va. Vamos. Respira. Bombea. Luz. Eso, uno con dos. ¡Espérame! ¡Quita! ¡Respira! ¡Se cuenta!
que le ha cometido tres faltas. Tres faltas. Y hoy está castigado. Lo está pagando. Lo va a pagar. A su fin. Se acabaron las faltas. ¡Que no me entere! ¡En dos minutos! ¡Cuatro! ¡Cincuenta! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡21! ¡22! ¡23! ¡24! ¡25! ¡Un guerrero! ¡No toma cañas! ¡23! ¡24! ¡25! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Pero te falta mucho todavía! ¡Te veo mañana! ¡Muévete! Buenos días. Acabo de levantarnos y la rutina cuál es. Me voy al baño y bueno, parece que seguimos bajando. El siguiente paso es ir a la cocina y vamos a prepararnos la rica comida del día, que es pescado. Vamos a echar un chorrito de limón. 7 de la mañana y en vez de ir en coche al trabajo, vamos andando. Es más sano y algo se perderá. La actitud de Sergio ha cambiado. No solo ha encajado el castigo de quedarse sin siesta, sino que además empieza a portarse como un auténtico gladiador en los entrenamientos. Ave Osmin, los que van a sudar te saludan. ¡Qué presión! ¡10, 11, ¡Muy! ¡Rapidez! ¡Rapidez! ¡Máximo! ¡Rapidez! ¡Vea! ¡Muy! ¡Más rápido! ¡Choca la pared! ¡Ya! ¡Muy rápido! ¡Muy! 8, 9, 9, 20, 3, 4, 4, 5, 50, arriba. Mira, ¿qué quieres? ¿Una cañita? Pasito de agua, por favor. Pasito de agua. No, la hago yo. Vamos. Pescado, agua, salada. ¿Qué no se puede? Tener sexo. ¿Y qué más? Comer sentado. ¿Y qué más? Dormir la siesta. ¡Quita! ¡Muévete! ¡Muévete conmigo! 15, 16, 3, 23. ¡Alto! 24. ¡Muévete! 6, 3, 2, ok, vamos, póntela. Vamos, trabajame. Muévete. Aguántala. Ese es tu corazón. Esa es tu meta. Lo vas a lograr. Muévete. Dime. Lo vas a lograr, ¿eh? ¿Cuánto tú deseas jugar este partido de rugby? Todo. ¿Todo? ¿Y por qué? Porque no soy un viejo. Venga, sigue. Eso. Más rápido, vamos. ¿Tú estás seguro de que quieres continuar el método de Osmin? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. ¡Alto! Sí. ¡Grita! ¡Sí! Tienes el día libre de mañana. Puedes hacer lo que tú quieras. Vete corriendo. ¡No te lo pides! ¿Qué se come? ¡Pescado algo de ensalada! Hoy me ha dado el día libre Osmin, así que puedo hacer lo que quiera, beber lo que quiera, comer lo que quiera. Así que como es jueves, me voy a jugar a todos con mis amigos. Antes de disfrutar de su día libre, Sergio debería hacerse una pregunta. ¿Tenían días libres los gladiadores? Yo diría que no. Buenas, señores. Hola, chaval. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? He vuelto en mi día libre, José. Bien. Ponme una jarrita que puedo hacer lo que quieras. Vamos, para allá. Alegría. Aquí, necesito que es mi día libre, tío. Me ha dejado el bicho de respirar. Espera, que se tiene el ritual. Un mes sin me da cerveza. Hoy tienes libre. Espera.
¡Ah! ¡Joder, qué cosa más rica! Me va a faltar que la receta. ¿Para yo? Pues la receta es ponta a correr detrás del dedo cubano y con mi pescado y ensalada. No, me voy a coger un pedo cojonudo. No hay huevos. Estoy de bujarra. A que me di la vuelta y apunto bien. Oye, el 5 cerrado. Buenas tardes, ¿qué haces aquí? Hoy es mi día libre, ¿qué haces aquí? ¡No hay día libre! Se ha enfadado un poco y sobre la marcha me ha dicho, pues lo vas a pagar sudando las orejas. ¡Cuenta! 1, 2, 3, 46, 47, 48, 50. ¡Afuera! ¡Ah, para hombre! ¡Vamos! ¡1, 2, 3, 23, 24, 25! Pedí un día libre para que te recupere. No más que estés un pal. ¿Son dos cañitas? ¡Muévete! Vete conmigo. Aquí. ¿La doña? ¡La rodilla! ¡Esto es un castigo! ¡Nunca más! ¡En un bar! ¡Vamos, rápido! ¡Voy! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 24, 25, ¡muévete! 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 4, 5, 6, 7, 8, ¡muévete! ¡Una cañita! ¡Quita! ¡Vea! ¡Romperás! ¡Sácalo! ¡Con tu voz! ¡Mil silencios que habitan en cada rincón! ¡No me cañas! ¡No! Usa el pecho si quiere. La espalda si quiere, la espalda. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Esto es tu prueba! ¡Muévete! ¡Te muevas! ¡Yeah! ¡Muévete! 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 Cuando empecé contigo, tú no podías hacer ni 15 minutos de resistencia. Cierto. ¿Cómo lo hiciste? Sufriendo. ¿Con quién? Contigo. ¿Cómo te sientes ahora? Más joven. Mucho ¿Cómo? Más joven. Estoy fuerte. Quiero jugar al rugby ya. ¿Has sentido el cambio, no? Sí. Mucho. Te veo mañana. Pues el entrenamiento de hoy, alucinante. Sorprendente porque, quitando lo de la máscara que siempre te quita el aire, el resto, sorprendido. Muy bien, muy, muy fuerte. Cosas buenas del método Osmin. Esto no es bueno, pero esto sí. Se me cae. Cosas malas, que tengo las manos como si me hubiera cortado con un pollo, con un pájaro. Cosa buena, que se me caen los pantalones.
Los gladiadores eran en realidad esclavos. Solo el emperador podía concederles la libertad. ¿Se habrá ganado Sergio ya ese derecho? ¿Le tirará Osmín a los leones? El circo entero espera la decisión del emperador. ¡Sergio! Estoy esperando hoy en el circo romano. Ese hombre de 40 años que conocí yo, hoy va a dejar 10 años en la batalla. ¡Sergio! Buenas tardes. Casi, casi, terminando el método. Ese hombre de 40 años que conocí yo, hoy muere aquí, sale uno de 30 hoy. Y hoy es tu día en el circo romano, donde tú naciste, donde vas a vivir desde hoy para siempre. Lo primero que me ha dicho es que hoy era el día de máximo, del gladiador, de luchar, de conseguir los objetivos, y me ha regalado un traje de romano, con su escudo y su espada correspondiente. Vámonos, macho. Vámonos. Vamos, vamos. Muévete, muévete, muévete. Río abajo, muévete. Muévete, muévete, muévete. Rapidez, rapidez, rapidez. Eso es. Vamos, serio. Puedes hacerlo. Eso es. Eso es. ¡Ah! Como un guerrero. Como un guerrero. Son 10. Muévete, que lo vas a vencer. Mientras más rápido, mucho mejor. ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Eso es, muévete, muévete. Una, bájale. Abajo, baja. Vamos, dame 10, dame 10. Sergio, estás aquí. Hoy te lo ganas. Si consigues hacer eso en una piedra, cuando coges un balón de rugby, va a ser para ti nada. Vas a volar. Más rápido, rápido, rápido. ¿No es eso lo que querías? Jugar al rugby, ¿right? Ahí está. Guerrero, ¿preparado? Preparado. ¡Listo! ¡Fuera! ¡Vamos! Uno, uno, dos, tres, cuatro. ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Quita! ¡Ah! Ahora mismo lo que me motiva ya es el terminar y el volver a jugar. Porque me veo que soy capaz ahora mismo de jugar un partido, que es a lo que hemos venido. ¡Sergio! ¡Te lo ha ganado! ¡Te lo ha ganado! ¡Para mí! ¡Usted es un guerrero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te veo mañana! De entre las ruinas ha nacido un nuevo Sergio. Solo queda hacer la prueba final. ¿Será capaz de aguantar un partido de rugby entero? ¿Habrá logrado volver a sentirse como los de 30 años? Lo vamos a averiguar ahora mismo. ¡Arriba! Aquí, cabrón, ¿estás gordo? ¿Cómo estás? Aquí, tío. Ah, De vuelta, tío. Estás que no pareces tú. Te gusta. ¿Cómo lo has hecho? Porque a lo mejor me necesito que te haya un kilo. Pescado y ensalada y dos horas de puteo todos los días. Hostia. Pues déjalo, me quedo con mis kilos. Te lo contrario, tío. Muy bien, tío. Sergio, hoy es tu último entrenamiento conmigo. Pero te queda algo, Sergio. Jugar un partido completo, sin parar. ¿Por qué me llamaste? Porque es mi vuelta a mi deporte, a mi vida, a mi gente, a volver a ser útil, a volver a ser activo, a volver a ser joven, a volver a ser un jugador de rugby, que con todo lo que conlleva, de forma de pensar, de forma de actuar, de forma de estar en la vida. Entra y destrúyelos.
¡Oh, es en serio! ¡Es mi serio! ¡Un animal! ¡Te lo dije! ¡Yo construyo animales! Cuando fuimos los mejores, los bares. Me he quedado sorprendido. Y yo. Qué fuerza y qué valor. Te voy a introducir un trofeo. Usted es el campeón del método de Osmin. Buen trabajo, ¿oíste? Un beso a tu mujer, a tu hija. Buen trabajo, te quiero y nos vemos. ¿Ok? Te quiero. Vale. Hace 30 días comprobamos que Sergio estaba en condiciones de enfrentarse a Osmin. Pero, ¿en qué condiciones le habrá dejado realmente Flexiones Man 30 días después? Buenos días. Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal este mes en el método Osmin? De maravilla, mucho más delgado, mucho más en forma, increíble. Pues nada, descálzate, quítate la camiseta y vamos a pesar y vamos a comprobar qué tal va. Muy, muy bien, porque empezaste el método con casi 125 kilos y has perdido 15 kilos en un mes. Ya te puedes bajar. Así que debes estar muy, muy contento. Contentísimo. Y ahora lo que te queda es seguir entrenando, sí, y aplicar todo lo que te enseñó Osmin durante este mes, seguir con dieta y así poder volver a tu rugby, que era tu ilusión y tu, sí, sí, ahora que mantenemos tu objetivo, seguro que sí. Sergio ha perdido 15 kilos. Ha reducido su índice de grasa corporal en un 5%. Se siente más joven. Ha recuperado confianza en sí mismo y ya no tiene ganas de despedazar a Osmin. Ahora quiere abrazarle. Pero los abrazos, mejor para su familia. Vamos a ver al nuevo Sergio. Se han cumplido las expectativas de por más. El método ha funcionado, he perdido alrededor de 15 kilos y por lo menos 10 años mentales y físicos. Empecé viejo y he acabado más joven, o sea que es una maravilla. Estés como estés, si tienes ganas y luchas por, lo puedes conseguir. Siempre se puede dar un paso más, siempre se puede sufrir un poquito más y siempre se puede luchar por lo que quieras. Osmin, empezamos con tiranteces, nos fuimos conociendo, yo creo que hubo un momento de feeling y a partir de ahí trabajamos los dos de maravilla, tanto tú apretándome como yo apretando, o sea que gracias, Osmin. ¡Hey, hey, hey! Se te olvida algo, pescado, agua y ensalada.